tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacer el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. Soy Gustavo Adolfo Infante y tengo el gusto de recibir a un coahuilense destacado. Todo un licenciado en comunicaciones que llegó a ser reportero de noticias, aunque su debut fue en La Fiera y su consolidación llega interpretando a Pancho, ¿se acuerdan de Pancho? Un joven mecánico en quinceañera. Actor, conductor, entrevistador, declamador, protagonista de cine, de teatro, de telenovelas, hijo, papá, hermano, esposo, todos ellos comprometidos. Él es un hombre comprometido. Para mí es un honor recibir en esta, que es su casa, a Ernesto La Guardia. Ernie, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Gus, gracias. De verdad, gracias por esta invitación, que me da muchísimo gusto sentir este ambiente en el foro, lo comentábamos. Gracias. De hermandad, de inicio de un gran proyecto. Muchas gracias, querido Ernesto. ¿Empezamos por el principio? Claro. ¿Eres Ernesto La Guardia qué? Longega. Es un apellido de origen italiano, que era Longega, y bueno, pues ya lo decimos Longega, un apellido un poco raro. Y ahorita que comentabas, se dice que soy de Coahuila, porque me gusta muchísimo ese estado, pero ay, ¿no nace en Coahuila? Nací en el Distrito Federal. Me hubiera encantado nacer en uno de los estados, por supuesto Coahuila, porque como que tienen más identidad. Fíjate, siento que... Fíjate que al leer tu biografía dicen que nace en Torreón, Coahuila, un 5 de octubre. Un 5 de octubre sí, pero no en Torreón, Coahuila. Fue aquí en el Distrito Federal, pero quiero muchísimo a todo el estado de Coahuila. Y bueno, pues me identifico mucho con los coahuilenses. ¿Hijo de quién eres? De el doctor Enrique La Guardia Campaña, un médico que luchó toda su vida pues para salir adelante, que no venía de una familia acomodada. Un hombre maravilloso, mi querido Gus. Un hombre que me enseñó tantas cosas que yo resaltaría el amor a la vida y a su familia. Era un hombre dedicado a la familia, que trabajaba las 24 horas del día, todos los días, en las guardias del Seguro Social, en el Hospital Español, pero siempre con una sonrisa, siempre con una enseñanza a sus hijos. Y yo fui muy unido con él, sobre todo los últimos años, lo disfruté enormemente, cuando pues te cae el 20 de tantas cosas, ¿no? Y tener un hombre así como tu padre, un gran conversador, que devoraba libros. Te cuento una anécdota rápidamente. Él, siendo médico, tenía las actividades culturales de varias sociedades médicas. Y finalmente, bueno, pues él hacía conferencias, ¿no? Estudiaba el manto sagrado, 2, 3, 4 años. Estudiaba Jesucristo cierto tiempo. Y hacía unas conferencias para sus sociedades médicas. Y un día tomó a Napoleón Bonaparte. Y con gran amor lo estudió 25 años. ¡Wow! Y sabía todo y era un conversador maravilloso, no nada más de estos temas, sino de todos. Y bueno, pues lo extrañamos mucho. Mis hijos tienen una conexión con él maravillosa. De hecho, mi hijita chiquita, cuando no sabía, ya había fallecido quién era su abuelo, ella lo señalaba y decía, abu. Oye, ¿y tenía alguna especialidad tu papá, Ernesto? Sí, otorrino. Otorrinolaringólogo. Así es, pero también estaba en urgencias del Seguro Social durante muchos años. Ok, ¿y tu mamá? Mi mamá, una ama de casa, enamorada de mi padre profundamente, 48 años, se conocieron a los 14. ¿No más 48 años? Sí, sí. ¡Qué maravilla! Y bueno, pues una historia de amor como de novela. Ajá. Los presentaron unos amigos, los Ibarrola, en una de estas fiestas que se reunían a tomar té, a escuchar discos y con las mamás al lado, ¿no? Claro. Y eran una vez al mes y desde ahí se enamoraron. ¿En dónde? ¿Aquí en la Ciudad de México? Eso fue en la Ciudad de México, ajá. Sí. Sí, mi papá era originario de Michoacán, pero mi abuelo trabajaba con el licenciado Lázaro Cárdenas y en su momento vino a residir en la Ciudad de México. Oye, ¿y cuántos hermanos son ustedes? Somos 4 en total, yo soy el más pequeño de una familia de 4. Mis 3 hermanos me llevan... pues el que me sigue, 9 años, y somos una familia unida. Bueno, o sea, eras el hijo de ellos, no el hermanito, pues casi, ¿no? Fíjate, por eso mis hijos vienen tan seguidos, porque realmente te sientes solo, si no. Claro. Y bueno, yo por eso con Pati, con mi esposa, que te manda muchos saludos. Dale un beso, por favor. Gracias. Dijimos, vamos a tenerlos, pero seguiditos. Y así fue. Oye,
y la relación con el hermano, pues no te hacían partícipe de sus fiestas, no nada, ¿no? No, realmente, pues era una admiración hacia ellos, ¿no? Un respeto, una admiración. Ya en los últimos años, cuando vas creciendo, pues ya la brecha se va acortando. Pero realmente, sí, al principio, pues te sentías muy aislado y muy solitario. Pero fíjate que mis padres siempre me arroparon mucho. Yo vengo de, te repito, una familia de clase media, trabajadora, luchona, a veces con problemas económicos, a veces con problemas familiares, pero siempre unida y siempre pues con ese modelo familiar que tenemos en nuestro México, que a mí me encanta y que es el que sigo en mi familia. De la cultura del esfuerzo. Así es, del trabajo. Del esfuerzo, del trabajo, de salir adelante todos los días y siempre tener la frente en alto, ¿no? Es lo que yo les enseño a mis hijos. Ten tu personalidad, trabaja, disfruta y forja tu propio camino. A mí, Ernesto, yo no sé, pero a mí me late que tú eras matadito en la escuela. No sé por qué me late. Tengo cara. Sí, ¿no? Era matadísimo, ¿no? Mi querido Gus. Iba yo en la Escuela Moderna Americana. Ajá. Y era una escuela que persiste todavía. En la del Valle, ¿no? En Miguel Ángel de Quevedo está ahora. Okay. Y yo estuve en la del Valle, okay. Una escuela mucho más pequeña. Pero sí, ahí era duro. Mi Rodríguez, me acuerdo perfecto, era realmente exigente el sistema ahí. Pero creo que valió la pena. Creo que te da una formación y te da una estructura para la vida. ¿Y después estudias, corrígeme, Ciencias de la Comunicación? No, estudié en el ITAM, Administración de Empresas, y cursé varias materias. Oye, de economía, sea, es que muchos tu vida, años. Perdón, Ernesto, pero es de sorpresa en sorpresa. No eres coahuilense, no estudias comunicaciones. Así es. ¿Qué así estudiaste es. En el ITAM? Estudié Administración de Empresas, okay. Me recibí con una tesis sobre cooperativas y iba por la carrera de economía también. Sin embargo, ya había empezado a actuar desde hace muchos años y a tomar clases de actuación, incluso desde muy chico, sin decirle a mis padres. Y también lo combinaba con el modelaje. Me fue muy bien, hice muchísimos comerciales para México, Estados Unidos, Europa. Uh-huh. Y mi papá no estaba de acuerdo naturalmente con la actuación, sobre todo en esa época. Entonces, bueno, pues prefería no hacerlo enojar, pero me puse a estudiar. Y bueno, pues estudié 12 años antes de poder hacer una estriada profesional. Oye, ¿y por qué no estaba de acuerdo? ¿Cuál era la idea que tenían tus papás? Digo, porque yo he escuchado, dedicándome a esto, papás que dicen, no, hombre, puros drogadictos, puros borrachos, puro maricón, ¿no? O sea, no es la idea que se pues tenía. Pues sí, es la idea que se tenía antes, ajá. ¿No? De que era un medio difícil y seguramente pues mis padres tenían la misma connotación del medio artístico. Sin embargo, mi papá me dijo, tú puedes hacer lo que quieras, hijo, y te vamos a apoyar, pero tienes que traer una carrera universitaria. Pero papá, pues falta muchísimo. Tú puedes hacer lo que quieras, pero por favor trae una carrera universitaria porque la vida nunca es algo definitivo, no sabes qué va a suceder. Entonces, dame esa tranquilidad. Déjame encaminarte la vida y déjame estar tranquilo con tu madre en los últimos años, ¿no? ¿Y te ha servido la carrera? Mucho, amigos, mucho. Realmente administras tu vida, administras tu familia, porque realmente la familia es algo que tienes que trabajar, claro, para que salga adelante. Así, aparte del amor, ¿no? Creo que hay que estar y hay que renovar muchas cosas y hay que consentir y cuidar y a veces poner límites. Eso también es administrar, pero claro, me ha servido en mis negocios, me ha servido en mi carrera. Sí, definitivamente la he usado y la he practicado. Y mis principios de economía igual. Y después de muchos años en el medio artístico, que ya ahorita regresamos un poco, me adelanto, pero llegó un día en que ya no me estaba yo divirtiendo, mi Gus. Y dije, hasta aquí llegué. Y ya no acepté nada de trabajo. Y era una época realmente fructífera en cuanto a trabajo. Y dije, me voy a ir a estudiar. Y me fui a estudiar a la Universidad de Nueva York. Me fui 3 años a vivir a Nueva York. Y sensacional, porque regresé con nuevos bríos, regresé con un nuevo ímpetu. Pero solterón. Solterón. Ahorita lo platicamos, pero yo quiero dejar en el aire la siguiente pregunta. ¿Qué opinó Miss Rodríguez del Moderno Americano cuando el joven Ernesto La Guardia era el mecánico más popular de México?
con el Pancho de quinceañera. Con esto regresamos. Es el minuto que cambió mi destino, la presencia estelar de Ernesto La Guardia. Estamos de regreso. Yo estaba seguro que usted no la había cambiado. 1983. Un hombre que lo meten a la cárcel 20 años por un delito que no cometió. Eso es lo que se trataba La Fiera, me acuerdo perfectamente. ¿Ahí debutas tú, Ernesto La Guardia? ¿Estoy en lo correcto? Bueno, ahí tuve mi primer capítulo. Ajá. Pero realmente antes hice muchísimas estreadas. Ajá. Y llegó el momento en que me llamaron para una audición de una película. Ajá. Y aparte trabajaba yo en un banco, era puesto menor, y estudiaba. Y en ese momento, hablando de mi padre, que comentábamos hace Ajá. unos instantes, me llamó por teléfono y me dijo, ¿cómo estás, hijo? Pésimo. Me acaban de hablar de una audición que sí quiero ir, pero que si no voy ni modo. Que no importa, entonces, ¿para qué me habla, no? Y dice, mira, ya ve y decídete. Y bueno, agarré mi carrito muy viejito que tenía ahí. ¿Qué carro era? Un bolchito amarillo, me acuerdo perfecto. Y llegué a los estudios Churubusco, me dejaron pasar. No los conocía yo. Estacioné mi carrito, me puse a buscar dónde era. Una hora y ya se va acá mi tiempo de comida. De repente entré a un restaurancito. Y un chef muy elegante me dice, ¿ya comió el señor? No, ¿gusta comer? Por supuesto, le digo. Claro, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo? Y me regreso a la oficina. Y en ese momento llegó un americano y eran cuatro mesas, estaban todas llenas. ¿Me puedo sentar? Sí, claro, por supuesto. Entonces me quedaba viendo y yo decía, perdón, ¿pero qué me ve? Y dice, no, perdón, yo soy el director de la película. Mi nombre es David Lynch, mucho gusto. Pero tú estás perfecto para el papel. Loco, perdón, o sea, yo no sé ni dónde. Mil disculpas, así que ya me voy, perdón, me dijeron que si quería comer. Dice, no, no, tú estás muy bien. Y fue Dunas, fue mi primer papel, wow. Con mi primer camerino, mi querido Gus, me acuerdo perfecto, que era un lavabo y una silla. Pero tengo fotos de mi primer camerino. Y bueno, pues con mucha ilusión hice esa película. ¿Qué edad tendrías? No, pues era yo un niño. Un chamaquito. Un chamaquito, sí. Y fue una experiencia maravillosa. Pasaron los días, no llegaba yo a mi trabajo, estaba nervioso porque, bueno, había incendios en el foro y finalmente se atrasó. Y el día que fue, me tenían que meter dos guardias con unos rifles del futuro. Me empezaron a pegar de verdad. Entonces yo decía, ¿qué les pasa? ¿No? Inexpertos los extras. Y entonces me metieron y el villano tenía que subir así por los aires, por los cielos, y una risa malévola, y se acercaba a mí, me arrancaba una hoja de un cuchillo que estaba enterrado en un pecho falso. Y yo sentí que me deshizo el pecho, y yo dije, esto ya falló, ¿no? Empecé a gritar como loco, y al director le encantó porque yo sentí que yo estaba muriendo. Y entonces... Dijo, ¿qué actuación? Sí, ¿qué actuación? Me caí al piso y empecé a gritar cuando dijeron corte, y no, me dijeron, espérate. Y entonces yo dije, no puedo llegar a mi casa así, era una sangre que se hacía como plástica. Entonces me prestaron una regadera de un actor, un gran actor, Paul Smith, un inmenso, ¿te acuerdas? De Expreso sí, de Medianoche. Claro que sí. Que tenía un camerino con puros espejos circulares, ¿no? Entonces abrías un espejo y era el baño, abrías otro espejo y era una sala. Entonces de repente me vi ahí lleno de sangre y todo, solo ahí entre estos espejos circulares y dije... Voy a renunciar a todo y voy a ser actor. Oh, ahí te enamoraste de este negocio. Me enamoré desde antes, pero ahí fue el momento decisivo. Ahora sí que el minuto que cambió mi vida. El minuto que cambió mi destino. Oh, mi oye, destino. Ernesto, pero ¿y en La Fiera con Vicky Rufo? En La Fiera hice que un capítulo. Que estaba empezando Vicky, ¿no? Ha de haber sido el primer protagónico de Vicky, pues yo sí. Me supongo. Mira, recuerdo perfecto ese momento de esa escena, pero te soy sincero, yo todo lo que hacía era... Entraba con una batita y decía dos palabras. Aquí está la carta. Aquí está la carta y me salía, ¿no? Pero yo lo puse en mi currículum como claro. Mi primer capítulo, claro. Y después también en Guadalupe, ¿te acuerdas? Con Alma Delfina. ¿Cómo no? Claro. Y con el señor Capetillo, ¿no? Que era la estrella del momento. Yo, con Memo Capetillo. Sí, también creo que era un mensajero. Y esos fueron mis primeros dos capítulos en telenovela.
Y antes hice un capítulo de extra con Leticia Perdigón, que me dejó muy marcado porque... Leticia Perdigón. La gran Leticia. La gran estrella, y yo bailaba con ella. Y entonces yo le veía las piernas y decía, qué hermosa está. Y después de muchos años, le dije a Leti, ya yo protagonizando una novela en donde trabajábamos juntos, le digo, Leti, siempre has sido hermosa, la verdad, me encantas como persona, pero te voy a platicar. ¿Tú te acuerdas de esta novela que bailabas? Y yo, no me acuerdo. Pues yo te veía las piernas y yo decía, qué bonitas piernas. Y entonces me dice, ah, sí, ¿te gustaron? Bueno, la verdad, sí, con todo respeto. Míralas y tócalas. No, Leti, espérame tantito. Pero recuerdo esas épocas con mucho cariño porque, bueno, pues eran unas épocas ahora sí que de ilusión, de trabajo, mi Gus. Y pues el trabajo y la ilusión se ha mantenido hasta ahorita, por eso estamos en este negocio. Ernesto, y llega para 1985, corrígeme si caigo en alguna imprecisión de años, la gran oportunidad quinceañera. Sí. ¿87 o 85? No, fue un poquito antes del 85, si no me equivoco. Yo venía saliendo de la XW, en donde hablábamos de Juan Calderón, ahí tuvimos de trabajar con el Gallo. Que en paz descanse. Sí, que en paz descanse, ya. Muchos compañeros se han adelantado. Y bueno, ahí estuvimos también con Jorge Ramos en un programa de capacitación. Yo entré de mensajero, a mí me tocó recoger los cables de Televisa Chapultepec y llevarlos a la W durante mucho tiempo. Y después de un buen desde rato... desde abajo, Ernesto. Sí. O sea, chambeando. Sí, chambeando. Y bueno, siempre con el apoyo de mis padres. No, no me estaba muriendo de hambre, pero yo decía, pues, hay que trabajar, ¿no? Y hay que ayudar, y hay que estar, y hay que inmiscuirse en este medio. Claro. Y un día, pues ya medio ofendido, porque llevaba yo meses de hacer ese trabajo, mi querido Gus, entró el señor Roberto Armendáriz, me acuerdo perfecto, y esa voz maravillosa. Y lo veo que empieza a escribir. Entonces dije, pues me voy a armar de valor y entro a su oficina. ¿Me permite? Sí, pase. Y no dejaba de escribir. Entonces, señor, yo ya estoy capacitado para hablar frente a un micrófono. Caray. Entonces dejó de escribir, se quedó viendo abajo. Me volteó a ver, me agarró del brazo, me cruzó por toda la mesa de redacción, me metió a la cabina con el señor Cisneros, me acuerdo perfecto, en una estación 730 que era de puras noticias todo el día. Dice, lea. ¿Al aire? Al aire. Y empecé a tartamudear y empecé nerviosísimo. Y esa fue mi primera experiencia en radio, fíjate nada más. Oye, ¿y cómo llega? ¿La producía Carla Estrada? Sí, claro, claro. ¿Quinceañera? Quinceañera. ¿Me lo cuentas después de la pausa comercial? A todas. Porque de repente, desde un chico reportero, locutor, de haber trabajado en un banco y demás, te conviertes en el muchacho pues, más popular de México gracias a esa telenovela. En aquel entonces no había YouTube, no había redes sociales. O sea, y había el Canal 2 o el Canal 2, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Con esto venimos, Ernesto La Guardia, el minuto que cambió mi destino. ¿Cómo llega quinceañera a tu vida, Ernesto La Guardia? Quinceañera llega después de Pobre Juventud, después de trabajar con Carla en pequeñísimos papeles. Carla Estrada. Sí, a quien le debo mucho de mi carrera. Llega esa oportunidad de Pobre Juventud que dirigía Pedro Damián y después de eso me dijo, hay unas audiciones y ve a hacerlas. Fueron 2 semanas de audiciones y pues yo estaba feliz, ¿no? Porque parecía que iba todo bien y finalmente pues nos quedamos y jamás esperaba el éxito, yo creo, a esa magnitud, mi querido Gus. Éramos puros actores desconocidos. Nuevitos, jóvenes, todos. Nuevitos. Realmente la única conocida era Adela Noriega, después de una novela que hizo Gitanos. Yesenia. Yesenia. Y bueno, pues fue ahora sí que otro minuto que cambió mi destino. Talía. Talía, por supuesto, que mi güerita linda. El gordo, Armando Araiza. Armando, estaba también Sebastián Ligarde. Ligarde, estaba... ¿Te acuerdas de Ligarde? Qué gran personaje hizo, Serena Morena. Sí, de hecho, tomamos esa frase de un libro que yo le llevé a Pedro Damián, en donde había todo este caló de las bandas y funcionó maravillosamente. Oye, ¿y aprendiste algo de mecánica?
Un poco. O sea, porque sí salías acá chamuscado y con grasa y eso, ¿no? Porque Mónica Miguel, nuestra directora, me decía, los mecánicos siempre tienen grasa en los dedos. Y viví como año y medio con grasa en los dedos. Mi mamá me decía, ¿pero qué es eso? ¿Por qué estás así? Pues ya ves, mamá. Pero fíjate que ahí vino un camino de aceptación del público, de conocimiento, porque no sabían quién era. De conocimiento de los productores, del medio artístico. Ahora sí que cambió la vida, no podías ni salir a la calle, mi Gus. Era... No, yo me acuerdo, yo era muy amigo de Armando Araiz en aquel entonces, y era una locura. Y Armando no era el protagónico, era un coestelar, Armando, ¿no? Sí. Armandito. Sí, cambió la vida y para bien, cosa que agradezco muchísimo. Fue para bien y para mal, porque creo que nunca estás preparado para tal cantidad de fama, para tal cantidad de reconocimiento de un día a otro. ¿Te subió? Bueno, se me subió, me enfermé, lo entendí y todo. ¿De qué te enfermaste? Pues me enfermé de ego, me enfermé de ansiedad también, porque la fama... Es como una mujer, ¿no? Le tienes que entender y tienes que saber tratarla y tienes que saber enamorarla porque si no, te puedes hacer también. Y me acuerdo perfecto y siempre me refiero a mi padre, perdón, pero una persona importantísima pero en mi vida. Es tu papá. Mi papá, que en paz descanse y que amo. Y un día me sentó, me llevó a comer, me dice, mijo, te siento inquieto, te siento que no estás a gusto. Papá, estoy muy contento, tengo esta oportunidad, estoy feliz actuando. Pero realmente yo buscaba actuar. Nunca pensé siquiera en la fama. Y llegó de una manera apabullante. Y a veces me siento pues también comprometido con ustedes cuando salimos. Y sobre todo es difícil para la familia la fama, creo yo. Claro. Y siempre agradécela. Porque eso es lo que es un reconocimiento a tu trabajo. Y esa plática también cambió mi vida porque pues lo entendí, lo asimilé. Lo asumí y bueno, pues seguimos aquí después de 40 años. Oye, ¿no eres un actor de escándalos? No, no, Gus. No recuerdo yo un pleito de Ernesto La Guardia, una puesta de cuernos, un hombre que ha llevado muy sólida su carrera, ¿no? Pues por lo menos lo he intentado día a día, porque creo que es una manera muy fácil de subir, pero como subes, bajas, ¿no? Y caes, y mientras más alto subes, más fuerte caes. Creo que los escándalos no ayudan a tu integridad, a tu familia, a tu carrera, y siempre los he evitado, ¿no? De repente te ves en situaciones difíciles, como cualquiera en cualquier medio, pero siempre trato de respetar a los demás, de no meterme en problemas, de que mi única carta de presentación sea mi trabajo. Creo que es lo mejor. Oye, y muchos compañeros, yo no sé por qué se dé esto. Cuando hacen una telenovela que se tiene que juntar 6, 8 meses, 1 año con la protagonista o con la mujer que les toca hacer las escenas, pues terminan andando, ¿no? Saludos a Santa Marina, que es el campeón de eso. Saludos a Salinas, saludos a Yáñez, saludos a Colunga. Pues saludos a muchísimos, ¿no? De los compañeros y amigos que tenemos. Pero tú no has andado con ninguna compañera o no que yo recuerde. Sí, con varias, pero nunca así como... ¿Nunca públicamente? Pues no, porque eso te lleva también a escándalos y a cosas que ya se meten en la relación para hacerla mucho más difícil, ¿no? Entonces sí ha sido como un entendimiento y bueno, pues muchas de ellas están casadas y obviamente no vamos a mencionar nombres. Claro, no. Pero creo que ha sido lo mejor, ¿no? Y va... congruentemente con tu forma de vida. En 1997, corrígeme si caigo en imprecisiones de años, te casas con una chica de nombre Cynthia Yedid. ¿Estoy en lo correcto? Así es, sí. ¿Y duró muy poco ese matrimonio? Duró poco, porque pues no teníamos los mismos intereses. Le deseo lo mejor. Decidimos separarnos sin hijos y creo que fue lo mejor. Creo que fue un periodo de crecimiento, por lo menos de mi lado. Estoy seguro que de ella también. Y bueno, siempre en cualquier ruptura, pues los dos tienen la culpa, ¿no? Entonces, bueno, fue lo mejor para los dos y después de
algunos años después de tener todas estas experiencias, a veces de vivir con una novia y a veces de vivir fuera también, como en Nueva York, como en Miami, que estuvimos también trabajando allá y estudiando, pues llega una estabilidad que es la que gozo actualmente, que es la que tengo con Patti, que tú conoces, pues, señora, mi esposa, oye, hace 10 años. ¿Y esta chica era judía? Sí, era judía. O sea, ahí está quizá la primera gran diferencia que hay, ¿no? Quizá. Pues había muchas diferencias, éramos jóvenes, éramos inmaduros y yo asumo mi responsabilidad y espero no haberla dañado. Ella no me dañó, entonces pues los dos debemos seguir un camino buscando nuestra felicidad y así fue. Fíjate que eres tan caballeroso, la guardia, que caes gordo. ¡Ah! No hablas mal de nadie, una pequeña pausa comercial. La presencia de Ernesto de la Guardia, el minuto que cambió mi destino. Venimos. Ernesto de la Guardia, ¿cuántas telenovelas llevas como protagonista? El número exacto no me acuerdo, pero como 25, 23, 25, una cosa así. Oye, y debe ser una gran responsabilidad de ser protagonista de una historia. Sí. Porque cae el peso, gran parte del peso de la historia recae en tu trabajo, sí, ¿no? La historia y aparte pues el ambiente del foro y un poco lideras el proyecto en el sentido humano, ¿no? Y sí, es una responsabilidad, pero sensacional, a mí me encanta. Oye, ya me preocupé con eso que dices, que no hablo mal de nadie. No hablas mal de nadie. Oye, Ernesto, y hay que, o sea, entre los protagonistas, ¿son amigos? O hay, yo creo que puede haber más envidia entre las mujeres, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo que nosotros somos mucho más tranquilos, pero sí, sí tengo amigos, por supuesto, a quienes respeto y admiro mucho. Y bueno, con otros simplemente trabajas y respetas, ¿no? Pero sí, por supuesto que hay amistad y cariño, claro que sí. La cultura se transmite. ¿Ha sido generoso algunos artistas mayores que tú en cuanto a generación, en cuanto a edad contigo? Muchísimo. ¿Te han enseñado como quién a resolver? Muchísimo, muchísimo. Tuve, he tenido y espero seguir teniendo el gran honor de trabajar pues con los grandes y con las grandes. La señora Silvia Pinal me dijo una de las frases que siempre repito, pero que sí, que cambió mi destino también. Me dice, la puerta del éxito es bajita, mijo, y todos los días hay que tocarla y pasar por ella con humildad. Wow. Eso me lo dijo en Tiempo de Amar con Lupita D'Alessio y Fernando Allende. Saludos frente a Lupe, a Silvia, sí, y a sí, cómo y no. Y a su hija, Ale, que sí, también éramos hermanos ahí, entonces somos hermanitos cada vez que nos vemos. Así nos saludamos, hermanitos. También el señor Banquels, bueno. Rafael Banquels. Sí, sí, sí. Grande entre los grandes, Banquels. Grande entre los grandes. Siempre me decían, vente, vamos a comer. En todas las grabaciones de Mujer, Caso de la Vida Real, que tuve la oportunidad de que me llamaran a muchas, que me invitaran a muchos capítulos. Siempre comiendo, te contaba anécdotas maravillosas. Como por ósmosis, ¿no? Toda esa cultura, toda esa sensibilidad. Por supuesto, el señor Manolo Fábregas, con quien tuve el gusto de estar en El Violinista en el Tejado, mi querido. ¡No más! Ah, sí, oye, sí, sí. Eso haber sido un gran privilegio estar, bueno, con el hombre teatro. Increíble. De este país, ¿no? Además, fue su último gran proyecto. Fíjate que entramos ahí, te lo platico rápidamente, porque perdón si me extiendo mucho, pero. Amigo, es tu programa. Gracias. Tú tárdate lo que tú gracias, quieras. Es tu vida y es tu programa. Fíjate que yo me dediqué mucho tiempo a bailar. Ajá. Pero porque no tenía trabajo y no tenía ingreso. Entonces dije, alguna vez alguien dijo, bailarín yo, ¿no? Y entonces, cantante yo, sí, y todo tú, ¿no? Ahí me claro fui. Y bailé muchos años, pero realmente me lastimaba, pues no tenía la técnica, ¿no? Bailaba muy bien, la verdad, pero ya decía, ya quiero hacer otra cosa. Entonces fui a hacer una audición con el señor Fábregas para El Violinista en el Tejado y me quedé como uno de los tres rusos, ¿no? Dije, me voy a armar de valor. Y me acuerdo perfecto que estaba Leonardo Daniel ahí con él y el gran protagonista. Saludos. Digo, sí, saludos al gran Leonardo. Y vi al señor Fábregas y dije, señor, yo soy actor. ¿Tú? ¿Este muchacho qué?
yo soy actor y sé que hay un papel. Mentira, yo no sabía nada, ¿no? Pero yo quiero que me audicione. Y me dice este, ¿pero qué es este escuincle? ¿Qué le pasa? Qué arriesgado, qué bueno, qué padre. Sí, y me dice, ¿qué es lo último que hiciste de actor? Cachún, cachún, rara. Le digo. Y empieza a gritar como... Y entonces dice, a ver, actúame, actúame. Y entonces, bueno, me puse rojo de todos los colores y dije, pues no me puedo quedar callado, ¿no? Ahorita le actúa algo. Y el director se apiadó de mí, la verdad. Me dice, a ver. Entonces me dio una escena y pues leyéndola me dice, ya ves, se le está aprendiendo de memoria, eso no es actuar. Y entonces le hice la historia, la escena. Y me acerqué pues con mucha humildad a él, ¿no? Esperando que me dice, vete de mi teatro en este momento. Y me dijo, bueno, te quedaste con el papel. Pero te quedas... ¿Sí? ¿A la primera? Sí, pero te quedas de bailarín también. Ese fue un minuto que cambió tu destino. Definitivamente, definitivamente. Porque imagínate después conocer al gran señor Fábregas, platicar con él todas las tardes, gozar de su amistad, que tengo el honor de poderme decir que sí, me sentí amigo de él. Una gira apoteótica con el guionista El Tejado. ¿Quién estaba más en esa compañía? Gilberto Pérez Gallardo, estaba Ari Telch, Leonardo Daniel. ¿Bonilla no estaba Don ahí? Miguel Inclán. No, Bonilla no. Después hicieron El Diluvio que Viene. Ok, El Diluvio, sí, es cierto. Sí, sí, con Bonilla. Y bueno, pues fue maravilloso. La verdad, lo disfruté muchísimo y lo quiero mucho. Me enseñó mucho. A Rafael Banquel, Silvia Pinal, Manolo Fábrega, grandes maestros, grandes, ¿no? Grandes maestros, sí, el señor Valedón. Rafael Valedón. Rojo, bueno, una lista de grandes, grandes estrellas con quien he tenido el privilegio de actuar, mi gusto. Oye, y tú has, esa generosidad que han tenido los que te han enseñado y te han antecedido como actor, ¿la has también transmitido ahora que eres un actor experimentado a las nuevas generaciones? Sí, por supuesto, a quien se interesa y a quien se acerca para ello. Tampoco vas a ir por la calle dando clases, porque ¿no? Siento que antes era un poco diferente, ¿no? Teníamos un gran respeto a una generación anterior. Ahora hay un poco de desbalance en muchos aspectos, creo yo, ¿no? Pero a quien se acerca, por supuesto, además, pues siempre hay que ser generosos para que se regrese la generosidad a ti y a tu familia. Oye, ¿y ese balance entre la telenovela, el teatro, Manolo Fábregas, ahora estás en Aventurera, has producido teatro y también importantes pinceladas en cine? Sí, sí, fíjate que el cine ha sido una experiencia sensacional. Gita Shifter, bueno, después de muchos proyectos y de muchas películas un poco más comerciales, Gita Shifter me invita a Novia que te vea, esta historia del judaísmo en México, increíble, en donde yo hago el novio de una chica judía, Maya Michalskaya. Sensacional historia. Finalmente también con Jaime Humberto Hermosillo, con Arturo Ripstein. Arturo, bueno, mis respetos. Yo creo que el mejor director que tiene este país, y a quien admiro y respeto, y mando un abrazo. Y hicimos ¿qué hicieron principio juntos? Y principio y fin, okay. Fíjate, después de La Sonrisa del Diablo, ajá, que él dirigió, me dice, usted va a hacer una historia conmigo, terminando esta novela. Le digo, señor, ¿con usted? Bueno, por supuesto. ¿A ciegas? A ciegas. Y entonces me dio el guión, me enamoré profundamente del guión, me puse a estudiar mucho con Arturo Lafam, otro maestro, con mucha ilusión, y finalmente llego al primer llamado y hacemos las escenas de la mañana y me dice, usted va a comer conmigo. Y yo, ándale, comer con el director, ¿no? Y llegamos, nos sentamos y arroz para los dos. No, le digo, yo no quiero arroz, yo quiero ver la carta. Claro. No, usted va a comer arroz durante un mes, que es nuestra etapa de filmación. ¿Y por qué arroz? Usted va a comer arroz y yo también, porque ni usted ni yo nos podemos enfermar. Esa fue su primera enseñanza. Y todos los días, bueno, era aprender de él. Una cosa sensacional. ¿Y comiste arroz un mes? Sí. La última escena es una escena que dura como 14 minutos, cámara en mano, la cámara de cine, en unos baños públicos. Fíjate nada más, era una escena que filmamos ya en la noche, entrada de la noche, como 10, 11 de la noche. Nos citaron desde la mañana y él nos metió
a uno de esos vapores que ya no se usaban, a todos los involucrados en la escena. Y nos fue terapeando, mi Gus, y nos fue hablando. Bueno, una cosa sensacional, un gran director de actores. Increíble. Oye, Ernesto, ¿y estás preparado para ese cambio ineludible que la vida va a dar a ser el primer actor, a ser un hombre maduro, sí, de canas, claro, con arrugas, ser el tío y el día de mañana el abuelito? Sí. O sea, como los grandes actores. Pero ahí tengo un gran problema, mi Gus. Ah. Todo el mundo me dice que no puedo hacer ya todavía esos papeles. No, es que todavía no das el tipo, no das el tipo, pero el día de mañana lo tienes que sí, dar, por supuesto. ¿No? Además, creo que cada quien tiene que vivir sus etapas y disfrutarlas, ¿no? Y es lo mismo que le digo a mis hijos. Tú disfruta tu etapa de niño, porque todos los niños te dicen, ya quiero ser grande. Tú disfruta cada momento de tu niñez porque la vas a recordar con gusto. Y fíjate que a través de mis hijos he entendido mucho de lo que dices, ¿no? De las edades, de este dar sin esperar nada a cambio, de poder pasar todos tus conocimientos de vida, todas tus experiencias. Pati y yo estamos felices con nuestros hijos y creo que ahí es donde nos refugiamos ella y yo. Yo creo que me tienes que dejar hacer una pausa para que regresemos y nos cuentes, si se puede y lo quieres compartir, la historia de amor. Sí, el amor, por supuesto, de tu vida de Pati, ¿no? Claro que sí. Y del amor de tu vida de tus tres chavitos. Así es. El resto la guardé, el minuto que cambió mi destino. Patricia, Bárbara, Emiliano y Santiago son los cuatro amores de la vida de Ernesto La Guardia. ¿Cómo conoces a tu señora esposa, Patty, Ernesto? Pues fue algo muy chistoso, mi Gus, porque Carla estaba viviendo en Miami, yo también. Ya he tenido dos temporadas muy largas de mi vida que he vivido ahí. Y la primera iba yo soltero. Vivía en una isla en donde vivía también Carla. ¿En Brickell? No, en Key Biscayne. Ok, en Key Biscayne. Muy cerquita de Brickell. Sí, sí, sí. Pero finalmente, bueno, pues estábamos en la casa de Carla, platicando en la cocina, y sube una chica, ¿no? Que traía un fax, porque Carla se acaba de cambiar, no tenía fax. Uh-huh. Entonces sube una chica y dije, ¡ah, caray! Y iba a entregar el fax. Fue cosa de un minuto. Que cambió. Entonces yo la vi, destino. Me levanté y dije, hola, mucho gusto, Ernesto. Hola, Carla, y me la presentó, mire, es Patty. ¿No quieres ya tomar un café, platicar? No. No, y se fue. Yo dije, bueno. ¡Qué descolón! Otro tequila, dije yo, ¿no? ¡Qué descolón! Y bueno, pues pasó el tiempo, exactamente 1 año y 4 meses. Y me la encontré en una fiesta de Carla, en una boda. Y entonces iba yo con otra chica, a quien le mando un beso, que ya está superado ese momento. Ok. Y la vi, y a mí me tocaba sentarme allá. Del otro lado. Y dije, no, yo ¡Carla! Y me sentó ahí, ¿no? Y finalmente, pues ahí toda la noche como viendo qué pasaba, pero pues yo iba con esta dama, no podía faltar al respeto tampoco, pero finalmente se me olvidó mi abrigo, ¿no? Ya viéndolo así, mañana paso por ti. Y me fui. Y al otro día pasé por ella. ¿Pero nunca habías sido tú así o sí? Nunca, nunca, Gus, pero no sé cómo llamarlo, amor a primera vista. Pero así fue, y desde ese día no nos separamos. Hace 10 años. ¿Y cuánto tiempo tardó, Ernesto, de mañana paso por ti a que deciden unirse? Bueno, a la decisión, poco tiempo. Bueno, tú habías decidido ahí, en ese momento, ya habías decidido. Pues sí, yo creo que sí, fíjate. Fue todo tan instantáneo y tan... ¿Y qué hacía para ti? Espontáneo. ¿Qué hace? Tiene una... ¿Qué hacía? Ah, ¿qué hacía en ese momento? Estudiaba. Uh-huh. Estudiaba. Y ahorita tiene un negocio de telas. Hace quilting y vende telas. Y ¿hace qué, perdón? Quilting, una técnica con las telas que nace cuando los esclavos en Estados Unidos trazaban mapas escondidas en telas, en colchas, ¿no? Uh-huh. Son estos que parches, ¿no? Okay. Así empezó. Y tiene todo un negocio ahora sobre eso.
Oye, y tres hijos. ¿El más grande quién es? ¿O la Bárbara, nuestra Barbie, princesa. ¿Qué edad tiene? Barbie, que acaba de cumplir nueve años. Está en la época de las princesas, por supuesto. Está en la época. Es más, tiene ocho, perdóname. Tiene ocho. No, tiene nueve ya y su hermano ocho, tienes toda la razón. No, ya no, fíjate, es una niña que le gusta muchísimo el arte, la música, cantar, pero que dice que nunca va a ser actriz, que estudia muchísimo, es una niña súper aplicada, es una dama, es una princesa de verdad. Yo estoy encantado con ella. Y bueno, hablábamos de eso. Te brillan los ojos cuando hablas sí, de tu chavita. Sí, ¿qué te puedo yo decir? Es mi princesa. Y esa conexión que hablábamos al principio del programa de tu con hijita, su con abuelo, tu abuelo, con tu fíjate papá. Fíjate que donde falleció mi papá, en Cuernavaca, pues ahí vivimos un rato. Eran épocas difíciles económicamente, etcétera. Y bueno, pues ahí nos fuimos a vivir en lo que remodelábamos una casa, etcétera. Y cada vez que lloraba, todo el mundo me dice, no, güey, por favor, te lo platico. Y lo puedes creer o no, pero cuando lloraba se prendía la luz. Llegó un momento que Pati y yo, y ella te lo puede platicar, y yo, ya, por favor, papá, déjanos dormir. O sea, era una presencia agradable, sensacional, que ahí sentíamos todos a mi padre. Y ella desde entonces tiene esta conexión que se ha transmitido a sus hermanos. Oye, ¿y alguno de tus hijos, Ernesto Laguardia, pinta para actor? Pues yo creo que el chiquito es tremendo. Emiliano. ¿Qué edad tiene? Mi socio, le digo. 5 y cumple 6 en 7 días. Ajá. Yo creo que él tiene la personalidad, pero mira, ahora entiendo a mi padre, mi Gus. A mí no me gustaría, porque sufres mucho en esta carrera, la verdad, pero por los egos. Amigo, ha sido mil sobrejuelas, bueno, no mil sobrejuelas, porque te ha costado mucho trabajo. Sí, no ha sido pero mil sobrejuelas. Eres una figura. No, eres bueno. Una figura del teatro, la neta, del cine, de la televisión, de la conducción. Sí, y agradezco al público eso, porque es el que te da ese lugar. Te ha ido muy bien. Me ha ido muy bien, realmente muy, muy bien, pero sí sufres mucho. A mí que me ha ido así, he sufrido enormemente. Pues son pocas las personas a las que le va bien. ¿Qué se sufre? ¿Qué se sufre en esto, la guardia? Mucha soledad, mucha envidia, muchos egos, que te cierren la puerta, que te apuñalen por la espalda. Por eso te platicaba en los cortes comerciales, que es el libro que quería hacer de mi vida. ¿Te ha pasado? ¿Para qué voy? Sí, claro, muchísimas con veces. Con compañeros y compañeras. Con compañeros, con compañeras, con productores, con productoras, con empresas. Entonces, creo que no vale la pena, y por eso no seguí escribiéndolo, el atacar a nadie en pasado y sobre todo que no se pueda defender, ¿no? Entonces dije, ¿para qué? ¿Para qué? Simplemente es mejor seguir adelante, seguir trabajando, seguir buscando oportunidades, seguir con la frente en alto sin haberle hecho daño tú a nadie. Y eso te da mucha tranquilidad en la vida. ¿Mete las manos al fuego por alguien de este negocio? Pues meto las manos al fuego por mí y por mi familia. Pero por nadie del medio. Digo, pase claro, ¿no? Pues mira. Así que tú digas, es una persona que se comprometió conmigo y yo con él o con ella, quizá Carla, puede ser. Sí, sí, como amigos, ¿no? Y decía mi padre nuevamente que los amigos... Qué bonitas reflexiones y qué bonitos recuerdos, perdón la interrupción, Ernesto, de tu papá. Sí, mi papá sigue siendo y será siempre un hombre maravilloso en mi vida. Y él decía, los amigos se cuentan con los dedos de una mano y te sobran dedos. Sí, así es. Y bueno, creo que es el caso, ¿no? Carla, como tú mencionas, y otras personas, pero creo que hay que meter las manos al fuego por tu trabajo, por tu trayectoria, por tu idiosincrasia, por tu forma de pensar, y mantenerlas y defenderlas siempre, sea el precio que sea. Yo creo que es importante, y eso trato también de enseñarle a mis hijos, ¿no? Que tengan su personalidad, que ellos tengan sus propias ideas, se convenzan de su forma de pensar, que luchen por ella, a esta corta edad, que realmente con esta relación tan cercana de mis padres, nosotros no teníamos esa oportunidad de que nos hablaran así, mi Gus. El chiquito, ¿sabes qué me acaba de decir? En Valle de Bravo, donde tenemos una casa de descanso, llega y me dice, papá, tú siempre me has dicho que yo tome buenas decisiones. Sí, hijo. Con los elementos que tengo en ese momento. Sí, hijo. Bueno, pues quiero aventarme del parapente. Y me platicó 10 minutos por qué. Y dije, lo tengo que llevar
a que se aviente del ¿Ya parapente. ¿Ya lo llevaste? Sí. En ese momento le dije, Pati, ¿quieres venir con nosotros? Vamos al parapente. ¿Cómo, Emiliano? ¿Qué me tienes en cuatro? A ver, Nahuara, tú eres un loco, yo te conozco toda la vida y ya. Pero es que, ¿sabes qué? Él decidió algo en su vida importante y decidió de una manera correcta. Claro. Entonces dije, está perfecto. Entonces, esa forma de hablar se la trato de transmitir. Y regresando a tu pregunta, pues creo que por eso debes de meter las manos al fuego, ¿no? Por tus hijos, por tu familia, y siempre respetar a los demás y agradecer la amistad, agradecer el cariño y corresponderlo. Además, yo sé que todos esos son minutos que han cambiado tu destino. Gracias, Ernesto Laguardia, por regalarnos esta hora de buenos mensajes, de sonrisas y de experiencias. Muchas gracias a ti, te felicito. Y a todos aquí, todos los muchachos técnicos, un aplauso. ¡Bravo! También a esta empresa que nace y que nace de una manera sensacional. Me da mucho gusto estar aquí acompañándolos y que siga el éxito. Hasta siempre. Gracias. Gracias, señor Ernesto Laguardia. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo horario, 9 de la noche, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, Gus. ¿Y quién pensaría que después, pues hasta una novia en común, Luis Miguel y tú, Araceli Arámbula? Fíjate lo que chiquito es el mundo, ¿no? Fue una relación muy bonita. A ustedes les ocurre un accidente. Un accidente tremendo. ¿Qué pasó? Y me dijeron que había tenido un accidente, que estaban rumbo al hospital y, bueno, pues había recibido un balazo. ¿En la cabeza? Sí, y eso fue. Estaban, pues los quisieron asaltar. Ha sido muy complicado, ¿no, Pablo? O sea, tu papá con un balazo en la cabeza. Luego a tu hermano Oliver. ¿Lo asesinan en una carretera? ¿Esto es lo correcto? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? No sé si lo querían secuestrar o no sé si lo confundieron conmigo. ¿Y a Javier qué? ¿Por qué lo asesinaron a Javier? Tuvieron una bronca con unos tipos y Javier, yo creo que no midió las consecuencias y lo picaron, ¿verdad? Sí. El minuto que cambió mi destino fue cuando pasó lo de Dani. Ella tenía neumonía y nosotros no sabíamos. Y dije, no, Dios, no me puedes estar mandando esto después de todo lo que he pasado.